Agenda de objetivos, lección 1. La seguridad de la presencia de Jesús. La seguridad de la salvación es algo con lo que muchos creyentes luchan. La Biblia ordena que nos examinemos y que nos aseguremos que estamos verdaderamente en la fe, para asegurarnos que no nos estamos engañando al pensar que somos verdaderamente salvos, cuando en realidad no lo somos. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. El apóstol Pedro dijo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 Pedro 1:10. La Biblia y la obra del teólogo Jonathan Edwards, quien lo he mencionado en otros videos, bien dicen que ser un verdadero creyente requiere más que solamente firmar un papel, caminar por el pasillo, ser bautizado y practicar actividades religiosas. Entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? Primero, debe existir un reconocimiento personal de su propio pecado, la voluntad de arrepentirse del pecado y rendirse a la verdad de las Escrituras que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como está escrito en Juan 3:3, y es regenerada por el Espíritu Santo, como está escrito en Juan 3:5, para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Dos partes de evidencia vendrán con esta experiencia genuina de salvación. Primero, afectos piadosos que, segundo, producen un fruto piadoso. Sobre el primero, Edwards dice, la religión verdadera en gran parte consiste en afectos santos. Es decir, quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. La nueva creación en Cristo, como está escrito en 2 Corintios 5, 17, tiene nuevos afectos y hambre genuina de comida espiritual. Entonces, estos nuevos afectos se muestran en la vida del creyente de alguna manera. El apóstol Santiago preguntó, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago 2:14. La respuesta que Santiago busca es no. La fe verdadera que salva se manifestará en la vida de uno. Como dijo una vez un teólogo, estamos salvados solo por la fe, pero la fe que salva no está sola. Jesús dijo, al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Esto quiere decir que un cristiano verdadero no batallará con el pecado? Para nada. Pablo lo dice muy claramente en Romanos 7, donde nos describe su batalla con su vieja condición. Aún así, mientras batallas con un hábito pecaminoso en la vida, que es lo que se espera de un cristiano, vivir cómodamente con ese hábito pecaminoso y creer que no lo es, no debe ser. No necesitamos cuestionarnos si somos salvos. Debemos es examinarnos. Podemos tener la certeza de la salvación. Aceptar la voluntad de Cristo será seguida por las manifestaciones de santidad que consecuentemente se convertirán en una nueva vida espiritual. Si percibes estos sucesos, entonces te digo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Amigos, Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no salvos. ¿Estás confiando solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. Seguridad significa poner más allá de toda duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, puedes poner más allá de toda duda el hecho y realidad de tu eterna salvación. Memoriza este versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Y esto incluye la duda. Gózate en lo que la palabra de Dios te dice. Al hacer eso en lugar de dudar,
podemos vivir con confianza, podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo, de que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda. Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros, a través de Jesucristo. Una vez más vuelvo a mencionar a Judas, versos 24 y 25, que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, amigos, como vemos es sencillo y podemos estar seguros de nuestra salvación. Al examinarnos como lo ordena la palabra, recordemos: el que tiene al Hijo tiene la vida. La seguridad de la presencia de Jesús en su vida. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que Jesús es el que está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. No dice: si alguno oye mi voz y cree, o si alguno oye mi voz y quiere, o si alguno oye mi voz y me invita. Simplemente dice: si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 14, nos dan una promesa preciosa. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La seguridad que tenemos en Jesús. La voluntad de Dios es perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces, si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha oído y ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Jesucristo, porque claramente dijo Dios que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, y acabamos de leer que la voluntad de Dios es perdonarnos, la voluntad de Dios es darnos vida eterna. Si le pedimos perdón, si le pedimos que nos salve, si le pedimos que nos dé vida eterna, entonces nos lo va a dar. Él nos ha oído y entonces ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Podemos estar absolutamente seguros de esto, no por lo que sintamos, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La base de nuestra seguridad es la palabra de Dios y no nuestros sentimientos o estados emocionales. A veces dependemos mucho en lo que sentimos, dependemos en cómo nos sentimos, y a veces sentimos que Dios está con nosotros y a veces no. Independientemente de lo que sintamos, lo que está escrito prevalece. La base de nuestra seguridad es la palabra de Dios y no nuestros sentimientos o estados emocionales. Los cristianos vivimos por fe, confiando en la fidelidad de Dios en su palabra y no en nuestros sentimientos. Tenemos que entender la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. Lo primero que tenemos que entender es que el hecho es algo establecido. Si yo creo en ese hecho, que es aplicar la fe, entonces voy a experimentar los sentimientos. En la filosofía del mundo es ver para creer. De acuerdo a la palabra de Dios es creer para ver, porque primero creo y después experimento, después compruebo. Veámoslo con el ejemplo de la semilla. La semilla es el hecho.
se encontraron en las pirámides de Egipto semillas de trigo que tenían 2.000, 3.000 años allí. Se les hizo la prueba del tiempo y se encontró que tenían 3 milenios allí. Y es impresionante que cuando se sembraron, que es el paso de la fe, germinaron y dieron fruto. Fíjese, estuvieron allí almacenadas 2.000, 3.000 años sin dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla por sí sola no va a dar fruto. La Biblia, la palabra de Dios es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La mayoría de nosotros hemos tenido desde niños una Biblia en nuestra casa, pero la Biblia no hizo ninguna diferencia por sí sola. Alguien tuvo que habernosla compartido. En las cárceles en Estados Unidos y en otras cárceles del mundo, les dan una Biblia a cada recluso, a cada preso, a cada interno que llega. Sin embargo, el tener la Biblia no cambia nuestra vida. El creer lo que está escrito en la Biblia, el leerla, es lo que cambia nuestra vida, y ese es el segundo paso. Sembrar la semilla es un acto de fe, leer la Biblia y creerla. Y entonces, una vez que yo siembro la semilla, los sentimientos vienen después, porque vemos el crecimiento y se cosecha el fruto. Entonces, una vez que creemos y que obedecemos en correspondencia a lo que creemos, entonces vemos los milagros de parte de Dios. Lo que Jesús hizo en nuestra vida desde que lo recibimos. Y es importante entender si se puede perder la salvación. ¿Se puede deshacer lo que Jesús hizo en nosotros? Escuchemos esta interesante reflexión. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Antes de responder esta pregunta, debemos definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración, o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son las que hacen a un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Lo evidenciamos en Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2:8-9. Así que con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios. Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre,
¿Cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice el texto, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Como lo aprendimos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Podría compartirles muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida, un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura, la redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como vida eterna, sería vida temporal. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace. Pero entonces, vemos que hay objeciones y argumentos en contra muy frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación. Una es, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones o preguntas es la suposición de que son cristianos. Primero, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral. Miren el texto, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Segundo, la Biblia declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Dice el texto, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Amigos, definitivamente un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. Está en Romanos 8:38-39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10 versos 28 al 29. Dios quiere y tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado. Judas 1, 24-25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En conclusión, debemos diferenciar la manera en que recibimos salvación de la manera como debemos vivir delante de Dios. Desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, cuatro hechos definitivos sucedieron. El primer hecho definitivo e irreversible e indubitable es que Jesucristo entró en nuestra vida. Aquí lo dice Jesús y aquí está escrito y esto no se puede cambiar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted le abrió la puerta, si usted recibió a Jesús, Jesús entró en su vida. Segundo hecho definitivo, indubitable, irreversible. Nuestros pecados fueron perdonados. Colosenses 1:14 dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tercer hecho definitivo, indubitable, irreversible, es que llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es como cuando alguien embaraza a su esposa, ya la embarazó, es algo que no se puede revertir, es algo que ya está allí, se puede interrumpir mediante el acto cobarde del asesinato que llaman aborto, pero la vida ya está ahí. Ya no se puede echar vuelta para atrás, ya se inició el proceso. De igual manera, cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios porque fuimos engendrados por Dios. Y el cuarto hecho definitivo, irreversible e indubitable que comenzó en nuestra vida es que hemos empezado una vida nueva. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y a veces hay quienes reciben a Cristo y nada pasa en sus vidas. A mí me han dicho, es que yo recibí a Cristo y pasaron años y nunca pasó nada. He conocido a otros que me han dicho, yo recibí a Cristo, hice la oración, pero no pasó nada. Recuerden, la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le cuento brevemente un testimonio de dos personas que vivían juntas. Las dos personas fueron a una conferencia a escuchar el testimonio de un hombre que Dios rescató de las drogas y del pandillerismo, Nicky Cruz. Y este hombre llamó a quienes quisieran recibir a Cristo y las dos personas pasaron. Las dos personas recibieron a Cristo. Sin embargo, después de ese suceso, una de las dos personas empezó a ser discipulada por algunos hermanos y familiares, mientras que la otra persona simplemente no volvió a escuchar nada más, no volvió a tener relación con el otro y simplemente siguió con el curso de su vida. Esta persona que empezó a recibir la palabra de Dios, se convirtió, se bautizó, empezó a servir a Dios, mientras que la otra continuó su vida durante cerca de 18 años. En ese tiempo tuvo un hijo y ese hijo, cuando ya tuvo 17 años, conoció a Cristo y fue con la mamá y le dijo, mira, estoy yendo a un grupo, y llevó a la mamá al grupo, y entonces ella tuvo un reencuentro con Cristo y empezó a estudiar la palabra de Dios y se bautizó y empezó a crecer y se consagró y empezó a servir a Dios. Unos 3 años después, ese mismo predicador Nicky Cruz visitó de nuevo la Ciudad de México y esta persona lo fue a ver y le hizo una carta diciéndole que valía la pena lo que estaba haciendo porque ella tardó 20 años para realmente poder entregarle su vida a Cristo, pero lo que había hecho 20 años atrás sí había hecho una diferencia en su vida. Y lo que nos cuenta es que Nicky Cruz leyó la carta, lloró y le dijo que estaba a punto de ya renunciar y de dejar de hacer las giras que hacía por todo el mundo, porque mucha gente recibía a Cristo, pero no veía ningún avance, no veía vidas convertidas. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estas dos personas que vivían juntas y que una en menos de 6 meses ya estaba entregada a Cristo y la otra tardó 20 años? La diferencia fue la fe. La diferencia fue que la palabra de Dios fue impartida a la vida de esa persona, mientras que la otra persona, como rompió relación con esta, nunca más tuvo ninguna relación. De ahí la importancia de que si recibe a alguien a Cristo y no es alimentado con la palabra de Dios, se puede quedar así por años y esa vida nueva es retrasada. Sin embargo, cuando somos conscientes de eso, si yo recibí a Cristo, entonces yo tengo que aplicarme con la palabra de Dios y sobre todo, si yo he ganado a alguien para Cristo, es mi responsabilidad sembrar la palabra, sembrarla en su vida para que dé fruto y entonces pueda crecer y pueda vivir en esa nueva vida.
porque Jesús dijo cuál es el tipo de vida que quiere para nosotros. En Juan 10:10 él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La seguridad en Cristo. Vamos a repasar el hecho, la fe y los sentimientos. Vamos a ilustrarlo con un tren. La orden de Dios es el hecho, el mandamiento de Dios es el hecho. Son las obras y las palabras de Dios. La fe se basa en los hechos de Dios. Si yo creo la orden de Dios y la obedezco, porque fe es obediencia a lo que Dios ha dicho, es una acción obediente a la palabra de Dios, entonces voy a experimentar el milagro y la transformación y los milagros de Dios en mi vida. Es importante tener esto con claridad. Estamos seguros en Cristo. Juan 10, 27 al 29, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué maravilloso! Está diciendo Jesús que Él nos tiene en su mano. Él nos tiene así, seguros en su mano. Hagan de cuenta que esta es la mano de Cristo. Pero luego dice que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que el Padre nos tiene sostenida o tiene cubierta la mano de Jesús. Tenemos una doble protección. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto nos lo dice Romanos 8, del versículo 8 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos estar seguros de que Dios es fiel para guardar nuestro depósito hasta el final. Nuestra seguridad en Cristo en medio de la adversidad. Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que, con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos, y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo,
Sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. La seguridad que tenemos en Cristo. Cada verdad declarada a continuación está basada en las citas del Evangelio de Juan referidas. Cree de todo corazón cada verdad, confiesa cada verdad en voz alta, usa estas verdades como acciones de gracias en tus oraciones. Pide a Dios que cada una de estas verdades se hagan realidad en tu vida. Somos hijos de Dios porque Dios nos dio el poder al creer en Cristo y recibirlo. Juan 1 del 11 al 12. Jesucristo es Dios y es poderoso y hace milagros para reafirmar nuestra fe. Juan 1, 47 al 51 y 2, 11, 23. Podemos acercarnos a Jesús con toda confianza y pedirle milagros. Él hará milagros por nosotros, como dice en Juan 2, del 3 al 10. Por creer en Jesucristo tenemos vida eterna y no nos perderemos. Juan 3, del 14 al 16 y el 36. Al creer en Jesús no somos condenados. Juan 3, 17 al 18. Al hacernos Jesucristo milagros por creer en Él, nuestra familia también llega a creer. Juan 4, del 46 al 53. Por creer en Jesucristo, no seremos condenados, hemos pasado de muerte a vida, lo dijo Jesús en Juan 5, 24. Creer en Jesucristo implica creer a Moisés, creer lo que está escrito en la Biblia, como dice en Juan 5, 46. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Jesús es el centro de toda la Biblia. Por creer en Jesús, estamos haciendo la obra de Dios, somos saciados totalmente y seremos resucitados en el día final, tal como lo dice Juan 6, del 28 al 29, Juan 6, 35 y Juan 6, del 37 al 40. Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella, algunos no queremos pensar en ella, así que nos hacemos cirugías cosméticas. Y mientras, continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud. Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina, sino a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastés 3:2, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice, prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz, eso fue un juicio. Dios juzgó a Cristo en tu lugar. Y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por ti. Él hizo eso por ti porque te ama. Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Arrepentimiento es cambiar.
Cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios. Mirando a la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti. Luego lo segundo que debes hacer es creer. Esa palabra significa más que solo creer en tu mente. Significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor. Y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo y servirle. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida. Y tienes que tomar una decisión con Cristo. Un cambio radical debe ocurrir antes de que puedas entrar en el cielo. Antes de que puedas ser aceptado por Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Tú te arrepientes y crees. Crees en Cristo y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús, ven a mí y Él va a venir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú estarás en la eternidad y la decisión que tú tomes esta noche puede decidir dónde estarás. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, vivirá. El desarrollo en Cristo y la palabra de Dios. Primero, visualizando la vida cristiana solo en Cristo, Cristo, C-R-I-S-T-O, centrados en Cristo, no en el hombre, no en las doctrinas humanas, no en las filosofías humanas, no en las denominaciones, no en las personalidades, en la persona de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Es un acróstico, Cristo. C, conozca a Jesucristo personalmente. Tenemos un curso que se llama La Persona de Jesucristo. Recurra a la Biblia diariamente. Tenemos otro curso que se llama Jesucristo y la Biblia. CRI, instrúyase en la mayordomía. Hay otro curso que se llama Jesucristo y la mayordomía. S, sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos otro curso muy interesante y muy profundo sobre Jesucristo y el Espíritu Santo. T, testifique a otros de Cristo. Tenemos también un curso que se llama Jesucristo y la Evangelización. O, ore a Dios por usted y los demás. Tenemos otro curso acerca de Jesucristo y la oración. Cristo, C-R-I-S-T-O, conozca a Jesucristo personalmente, recurra a la Biblia diariamente, instrúyase en la mayordomía, sea lleno del Espíritu, testifique a otros de Cristo, ore a Dios por usted y los demás. El curso enseñando a Jesucristo. Está centrado en la persona de Jesús y sus enseñanzas. Son 12 módulos. La persona de Jesucristo, el creyente, el Espíritu Santo, la vida abundante, la oración, la Biblia, la obediencia, la evangelización, la mayordomía, el trabajo, la gran comisión y el discipulado. La relación de la palabra de Dios con nuestra vida. Nuestra relación con la palabra de Dios se puede simbolizar pues con la mano. El dedo meñique representa oír. El dedo anular representa leer. El dedo cordial representa estudiar, escribir. El dedo índice representa memorizar. Y el dedo pulgar representa hacer. La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras 4 acciones para retener o tomar la palabra de Dios. La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos. El meñique y el pulgar. Trate usted de sostener un libro con estos 2 dedos, pues
sí lo puede sostener, pero cualquier fuerza contraria va a hacer que se caiga. Así pasa con nuestra vida. La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y hacemos, esto es, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. La importancia de poner por obra la palabra de Dios. Dice Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Santiago 1 del 22 al 25 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él mismo se considera, repetir, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Discipulados que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Memoriza la frase. Discipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Pero, ¿qué eres en Cristo? Supongamos que yo soy nuevo en Cristo. Entonces, si quiero que me discipules, lo lógico es que quiero aprender a cómo conectarme de verdad con Dios. Muéstrame con tu Biblia cómo y en qué circunstancias te ha hablado Dios. Me gustaría verte orando y también saber cómo y cuándo respondió Dios a tus peticiones. Uno de los mandamientos más apremiantes del Señor Jesús es que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Entonces, enséñame cómo predicar de manera efectiva y no solo me enseñes. Vamos juntos y déjame ver cómo lo haces. Ayúdeme a trazar un plan para predicar y buscar yo también a alguien para discipular. No quiero que la obra de Dios muera conmigo,
sino que continúe aún después de que yo me haya ido de este mundo. ¿Lo notaste? El discipulado real solo se puede llevar a cabo por alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. Y es lógico, nadie recomienda algo que no funciona. Todos queremos que nos enseñe a alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. ¿Has estado leyendo la palabra de Dios? ¿Te has estado conectando con el Señor en oración? ¿Has estado aprendiendo y practicando el camino romano? Empieza ya a orar porque el Señor te dé un discípulo. ¡Vamos adelante! Una de las formas de comunicar el mensaje de salvación es utilizando lo que se conoce como el camino romano. El nombre proviene de una serie de versículos que utilizamos de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento. Le llamamos camino porque seguimos una secuencia de versículos y, sin andar de acá para allá en la Biblia, podemos transmitir el mensaje de salvación de una forma sencilla y práctica. Vamos directamente al camino romano. La única cita que debes memorizar es Romanos 3:10. Ya está, nada más así, Romanos 3:10. Es aquí donde comienza el camino. Así que localiza el versículo en tu Biblia y márcalo para que te sea más fácil localizarlo a ti y también a la persona con quien intentas compartir. ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Ahora, al final del versículo 12, porque vas a leer del 10 al 12, al final del versículo 12 escribe 3:23, que es el versículo que sigue para leer. Encuéntralo y márcalo. Ok, ya lo encontraste, aquí está, Romanos 3:23. Después de leerlo, ahora anota al final 6:23. Ya sabes, también marca 6:23. Muy bien, ya lo encontramos, ya lo marcamos. Bien, ahora al final, después de leer 6:23, anota al final del 6:23, anota 5:8. Ese es el versículo que sigue. Bien, ahora vamos a buscar el Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí está. Ya lo tengo marcado yo. Bien, al final del versículo 8, anota 10:9. Vamos al capítulo 10, versículo 9. Ya estamos aquí. Ahora, marca del versículo 9 hasta el versículo 13. ¡Listo! Ya tienes marcado el camino romano. Cuando vayas a compartir el mensaje, asegúrate de leer el texto junto con la persona a la que le compartes. Deja que la persona también lo lea. Ahora, te voy a mostrar la lista de los versículos, es así como sigue. Romanos 3, del 10 al 12, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Romanos 5, 8 y Romanos 10, del 9 al 13. Ese es el camino romano. Ahora, lo que hay que hacer es simplemente acercarte con las personas y preguntarles, ¿me permites compartirte algo que leí en la Biblia? Si tal vez sea una persona, un amigo tuyo, un pariente, un familiar que te diga, yo no quiero cambiar de religión, o yo soy ateo, tú diles amablemente, permíteme compartirte algo que vi en la Biblia, no te va a hacer daño saber algo que dice en la Biblia. Está bien, y listo, te vas a Romanos 3:10 y con él, junto con la persona, lees los textos y ya sabes, vas siguiendo el caminito del versículo que sigue. Después de leer el del 10 al 12, ya te vas al 3:23 y así sucesivamente. Mira, vas a notar algo. Vas a notar que los primeros tres textos, Romanos 3, 10 al 12, te dice que no hay ninguno bueno, que todos son malvados. Dice, no hay quien busque a Dios. Nadie es bueno en la culpabilidad del hombre y su retribución. El capítulo 3, versículo 23, te dice que todos han pecado. No hay nadie que no haya pecado. Y nadie alcanza la gloria de Dios. Y el 6:23, en la primera parte, te dice la paga del pecado es muerte. La próxima clase te voy a enseñar un detallito que hay que hacer aquí, pero ahora no tenemos tiempo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? En los primeros textos le estás hablando de su culpabilidad. Se tiene que dar cuenta al leerlo que está perdido. Para entonces sí, ya que sepa que está perdido, entonces sí le vas a hablar de la salvación que Dios tiene para él, el regalo que Dios tiene para él. Tarea para hacer. Busca los versículos del camino romano, márcalos en tu Biblia y pon al final de cada versículo la cita del versículo que sigue para que puedas compartir el Evangelio. ¡Practícalo! ¡Léelo! ¡Ánimo! Instrucciones. A continuación, vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica, memoriza, ora, resuelve.
Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste, lo que ya leíste. Es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido. Pero si aún no las realizas, si no has hecho el formulario, si no lo has completado, continúa con el video para realizar estas cuatro acciones de amor del discípulo. En la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera. Pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video, entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas, una pluma o un lápiz. Entonces pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Comienza a asistir a una iglesia en casa o recibe a alguien en tu casa para hacerlo. Nota. La iglesia no se refiere a una institución o edificio, sino a la reunión de dos o más discípulos en el nombre de Jesús y, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, las iglesias se establecen en casas, aunque prácticamente pueden estar en cualquier lugar. Escribe a qué iglesia en casa asistes actualmente. Si aún no lo haces, escribe si te gustaría participar en alguna reunión o recibir a alguien para que se reúnan en el nombre de Jesús. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. Transcribe Apocalipsis 3:20 en tu hoja y repítelo 10 veces en voz alta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Escribe una oración dando gracias a Dios por la presencia de Jesús en ti y escribe 10 peticiones de oración personales, necesidad, problema, enfermedad, provisión, etc., para apoyarte en oración. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. Contesta cada una de las siguientes preguntas y solamente escribe en tu hoja el número de la pregunta y la letra de la opción correcta que elegiste. 1. Escribiste si participas o deseas participar en una iglesia en casa. A. Sí. B. No. 2. Escribiste Apocalipsis 3:20 y lo repetiste 10 veces en voz alta. A. Sí. B. No. 3. Escribiste una oración dando gracias a Dios por la presencia de Jesús en ti y escribiste 10 peticiones de oración personales, necesidad, problema, enfermedad, provisión, etc., para apoyarte en oración. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base al contenido de la lección. ¿Dónde está Jesús ya que lo confesaste y recibiste? A. En el cielo. B. En mi corazón. C. En todos lados. D. ¿Dónde dos o tres se congregan en su nombre? 5. ¿Por qué puedes asegurar que Jesús vive en tu corazón? En esta pregunta solo una respuesta es la correcta. A. Porque Jesús lo dijo. B. Porque lo siento en mi corazón. C. Porque cambió mi vida. D. Porque se me nota. 6. Ya que recibiste a Jesús, ¿qué tienes? ¿Qué sabes? A. Vida en abundancia. Sé que soy salvo. B. Vida eterna. Sé que tengo vida eterna. C. Salvación.
Sé que tengo vida eterna. D. Vida eterna. Sé que tengo salvación. 7. ¿En qué consiste tu confianza en Dios? A. En que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye y me concede lo que le pido. B. En que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, tengo la esperanza de que me lo conceda. C. En que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él considera mi petición y puede ser que me la dé. D. En que si pido alguna cosa conforme a su voluntad y me porto bien, me será dado. 8. ¿Qué 4 hechos definitivos sucedieron en ti al recibir a Cristo? A. Jesús entró a mi vida, mis pecados fueron perdonados, recibí dones del Espíritu y llegué a ser hijo de Dios. B. Jesús entró a mi vida, mis pecados fueron perdonados, empecé una vida nueva y llegué a ser hijo de Dios. C. Jesús entró a mi vida, mis pecados fueron cubiertos, recibí el ministerio y llegué a ser hijo de luz. D. Jesús me salvó, mis pecados fueron perdonados, recibí la paz de Dios y llegué a ser hijo de Dios. 9. ¿Por qué puedes asegurar que eres hijo de Dios? A. Porque me han dicho que lo soy. B. Porque Dios me dio el poder al creer en Jesús. C. Porque siento la presencia de Dios. D. Porque hablo en lenguas. 10. ¿Qué hace Jesucristo para afirmar nuestra fe? A. Señales. B. Milagros. C. Prodigios. D. Todas las anteriores. 11. Si creemos en Jesús, podemos perdernos. A. Sí. B. No. 12. ¿Qué estamos haciendo al creer en Jesús y solo en Él? A. El ministerio de evangelismo. B. La obra de la iglesia. C. La obra de Dios. D. La obra del ministerio. 13. ¿Qué le pasa a la persona que oye las palabras de Cristo y no las hace, no las aplica, no las pone por obra? A. Cae y es grande su ruina. B. Cae y se levanta. C. Cae y se pierde. D. Cae y tropieza. Al terminar el video con las 4 acciones de amor del discípulo, aplica, memoriza, ora, resuelve, envía tus respuestas por WhatsApp a quien te envió este enlace. Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etc., conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las 4 acciones de amor del discípulo. O envíalo por email al correo cursosaudiovisualesfe@gmail.com, envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso de manera presencial en un video, entonces entrega la hoja al instructor. Y si lo estás tomando en línea, tómale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique.